El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, garantiza la conclusión del campeonato Apertura en los plazos establecidos y deja un mensaje claro para aquellos que constantemente reclaman contra el arbitraje. Y el campeonato va a acabar normal. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo, presidente? Porque Wilson retiró la demanda. Y eso es un reconocimiento implícito de que están equivocados, han exagerado en esto del tema del arbitraje. Es que el tema es que cuando a uno le va mal le echan la culpa al árbitro. Yo no quiero hablar mal, pero cuando sacó el bicampeonato del Bolívar, muchos errores, así entre comillas, de los árbitros le han ayudado en su momento. Y cuando Wister también salió campeón, había minutos 90, 94 donde se daban penales, goles. El titular federativo defiende su gestión. Y nadie se acuerda de eso, es decir, bien fácil se olvidan y acusan ahora de todo como si fuera una campaña bien organizada para desprestigiar esta gestión. El ladrón piensa que todos son de su condición y nosotros no andamos en eso. La verdad que yo ni siquiera me he podido juntar con el señor Lugones, que es el presidente de la Comisión de Árbitros, porque no hay tiempo. Salinas resalta el beneficio económico que representan los próximos amistosos de la selección para la federación. Con este partido son 120 mil, quedarían 80 mil de saldo que con los partidos de Serbia y vaya a cumplir, pero tenemos todavía tres compromisos más que tiene que organizar Pachón para terminar ese contrato mal firmado.